¿Qué tal? ¿Cómo están? Están en casa, ¿verdad? Sí, me supongo que no salieron. Muy bien. Así me gusta, que seamos obedientes. No hay que salir de casa. No, porque tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Sí, y para que no se sientan tristes porque no hay, estoy aburrido, ya no quiero ver la tele, me extraño la escuela. Yo sé que están pensando que nosotros nos vamos a dar un poquito de clase, sí, pero hoy te traemos una lección para los niños del primer grado. Hoy vamos a dar los sonidos onomatopéyicos. ¿Escuchaste bien? Sí. ¿Qué son los sonidos onomatopéyicos? ¿Ustedes saben? Vamos a ver. Son aquellos sonidos que se reproducen a través de gesticulaciones, de ruidos y gemidos sin usar palabra. ¿Ustedes saben algunos? Yo sé que sí. Y abuelita y abuelito y papá saben muchísimos. A ver, leo el texto. Reconozco los sonidos que emiten los animales que figuran en el mismo. Los dibujo en los cuadros correspondientes. Eso es lo que dice la tarea. Y leemos. A la familia de Jeremías le encantan los animales. Jeremías es dueño de un perro que dice ¡rau, rau, rau! Ese es un perro mediano. ¡Rau, rau! Es un perro pequeñito. ¡Rau, rau, rau! Ese es un perro grandote. ¿Qué es el perro? Es de color blanco y negro. Su mamá, Guadalupe, adoptó hace poco un gato. ¡Miau! 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 Así dice el gato. Mientras que su papá, Guillermo, tiene muchas vacas. Esa es doña vaca, mugiendo. En la granja donde viven. Sí, ¿vieron cómo hacía el perro? Y el gato, miau. Y la vaca, ¿vieron? ¿Escucharon? Esos son los sonidos onomatopéyicos. Hay otros. ¿Cómo hacen las gotitas de lluvia? ¿Ustedes saben? Así, y van cayendo. Ustedes en su casa inventen algo. O recuerden algo con la abuela, ¿sí? En estos cuadros vamos a dibujar. Si dice acá, ¡muuu! ¿Qué vamos a dibujar? ¡Claro! ¡Una vaca! ¡Una vaca que nos da leche! Y si en este recuadro amarillo dice ¡wow! 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 ¿Qué vamos a dibujar? ¡Un perro! ¡Sí! Ese mismo. Ese que es el mejor amigo del hombre. Y si acá, en este otro recuadro dice miau, miau. Vamos a dibujar una linda gatita. A ver, ¿dibujaste ya? ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Mostrárselo a la abuela. A ella le va a gustar. ¡Sí! Bueno, ahora vamos al segundo ejercicio. Y dice, repito en voz alta los sonidos que hacen los objetos que se muestran en las láminas. A ver, y este es un teléfono, un antiguo teléfono, un teléfono, y dice ¡rin! 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 Dice así. Y este es un reloj y dice ¡tic-toc! ¡Tic-toc! ¡Tic-toc!
Y este es otro reloj que puede decir como... ¿Cómo puede decir un reloj? Tic, toc, tic, toc. Sí, también así. ¿Y cómo dice el timbre? Din, dom, din, dom. Como el timbre de la casa de la familia Adams. ¡Uy! O si no, ¡ring! Ese también puede ser un timbre. A ver, decí, ¿cómo dice el timbre de tu casa? ¿Cómo suena el timbre de tu casa? Sí, así mismo. Decíle a la abuela que te diga también. ¡Eso! ¡Me encanta! Bueno, el siguiente ejercicio está en la otra página. ¡Buscamos! Ahora vamos a jugar a las adivinanzas. Pero vos, allí en tu casita, le vas a pedir... Vamos a hacer un juego a la abuelita, al abuelito, a papá y a mamá que hagan contigo. ¿Te parece? ¡Vamos! ¡Ve, ve! Hago cuando estoy por el campo pastando con mi rebaño. ¿Quién soy? ¡Claro! ¡La oveja! La oveja dice, ¡ve, ve! Ella es la que dice, así. Entonces, ¿dónde vamos a unir con flecha? Está ahí el sonido que hace la oveja y vamos a unir con flecha hasta aquí, que está la figura de la oveja. El siguiente es... Hago cuando relincho corriendo por el campo. ¿Quién soy? ¡Claro! Es el caballito que va diciendo cuando está contento. ¡Sí! ¡Adivinó la abuela! ¡Bravo! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con flecha. ¿Dónde está el caballito? ¡Aquí! Y entonces va una línea y unimos con la figura. ¡Muy bien! Dice así, de mañanita, canto en la mañana, temprano. ¿Quién soy? ¡Cocorú! ¿Quién es? ¡El gallo! ¡Sí! Es lo más hermoso. Al amanecer, escuchar el canto de los gallos. ¿Y dónde está el gallito? Medio enojadito está él acá. Sí, una línea que le una al sonido con el dibujo del gallito. ¡Muy bien! ¡Pum, pum, pum, pum! Suena cuando me golpean con los platillos. ¿Quién soy? ¡Es el tambor! El tambor que usan los soldados en el desfile, o los jóvenes también. Sí, ¿y dónde está? ¡Aquí! ¡Muy bien! Una línea que vaya hasta el tambor. Y entonces, ¿qué hicimos? Unimos los sonidos con las figuras. Estos son los sonidos onomatopélicos. Sí, un poco difícil, un poquito larga la palabra, pero es linda. Sonidos onomatopélicos aprendimos hoy. ¿Les gustó? Ahora vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio. Imito los sonidos que realizan los objetos que me rodean. Para ello, buscamos en la casa, con ayuda de un familiar, objetos como un vaso con piedritas o con hielo, juguetes como piano, tambor, guitarra y otros. ¡Atención! Para imitar los sonidos correctamente, primero debo escucharlos, luego reconocerlos y por último reproducirlos. ¿Cómo dice el perro? ¡Wow! ¡Wow! Eso, lo escucho, después lo reproduzco. ¿Sí? ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! Hoy fue un día muy provechoso. Aprendimos los sonidos. Ahora
vamos a prestar más atención cómo hace los relámpagos cuando llueve, la lluvia cuando cae. A veces, cuando caen por el vidrio, hace un sonido diferente. ¿Querés investigar? Recuerdo... dejar ordenado el lugar en donde estuvimos dando clase. Una clase atípica. Yo de lejos y vos en tu casa. Guardadito. Sí. No te olvides de lavarte las manos. Siempre. A cada rato. Y recordarles a mamá y papá que también deben lavarse las manos. Y que no debemos salir. Es importante cuidarse. ¿Saben por qué? Porque si te cuidas vos, me cuidas a mí. Si te cuidas vos, les cuidas a tus papis. Y entonces nos cuidamos todos. Paraguay nos necesita unidos ahora. Y vos sos un gran héroe. ¡Chao! ¡Quédate en casa! ¡No salgas! Y no permitas que nadie salga tampoco. Un besito. Hasta que nos volvamos a encontrar.